Los mascoteros nos vinimos hasta la playa del cerro a buscar a la mascota del Colo Romero. Gracias por recibirnos, ¿cómo andás? No, por favor, un placer. ¿Con quién estamos acá? Contanos un poco. Bueno, lo considero mi hijo, el Toto Romero, le digo yo, mi mascota y muy contento de que bueno, el otro día tuvimos un incidente complicado y por suerte no le pasó nada, así que estoy contento. Es un Golden, ¿verdad? Sí, un Golden de 4 años. Divino, tu hijo. ¿Lo trajiste de que era chiquitito? Sí, sí, ya lo fuimos a buscar ahí a un criadero que me consiguió mi madre, que es veterinaria, y bueno, ya a partir de ahí ya fue prácticamente la mascota de la casa y bueno, como te digo, lo consideramos como nuestro hijo. ¿Y ese incidente que tuvieron salió en las noticias? Contanos un poco qué fue lo que pasó. No, básicamente lo saqué a pasear con la correa, fui hasta el kiosco de la vuelta de casa a comprar algo y bueno, se escapó un pitbull de una casa y bueno, viste que los pitbull cuando atacan son complicados y yo me metí en el medio, traté de como quien dice salvarlo y bueno, me llevé un par de colmillos del pitbull y también de él que se estaba defendiendo, pero por suerte no pasó nada, fueron un par de puntos para mí y una herida en la oreja de él y nada más. ¿Pero te mató para un partido o no? No, sí, tuve un par de prácticas afuera, pero por suerte no me perdí ningún partido oficial ni nada, así que quedó para la anécdota y nada más. Todo sea por salvar la vida de Toto. Y contame cómo se lleva con el barrio, ¿lo sacás a pasear? ¿Estás con la playa a una cuadra? ¿Le gusta el agua? Sí, le gusta estar en la orillita, ya las olas le da un poco de miedo, pero... Pero sí, no, lo saco a pasear seguido, son perros bastante inquietos como ves y le gusta salir a pasear con la pelota, corremos un rato y... Bueno, y me decías que es un perro bastante casero, que le gusta estar adentro de casa. Sí, ya de chico acostumbraba a estar adentro de la casa, sus mañas también, cuando nos vamos nosotros los dueños se esconde en su lugarcito y él piensa que es invisible, que nadie lo ve. ¿Guardián? Sí, se crió con un ovejero alemán, es bastante guardián y avisa todo, pero después de ahí a que duerma afuera y esas cosas no va con él. ¿Y hay alguna frase así que lo caracterice, que él entienda, que sea la típica de él? Bueno, Sid se sienta y después si está dentro de la casa se está portando mal, si te vas afuera y ya prácticamente queda como un perro normal y tranquilo. O sea, que divino para el invierno, para ver una peli, que se queda al lado de la estufita. Exactamente, sí, no, es bastante tranquilo, se porta bien y la verdad que estamos muy contentos de tenerlo. Qué buena. Es una raza súper linda. ¿Tiene algún cuidado especial los Golden? No, y cada tanto hay que peinarlo. Bueno, la comida, tratar de darle las mejores para el pelaje y todas esas cosas. Y tienen problemas en los oídos que hay que limpiárselos también cada tanto y pasar algún producto, pero cosas básicas que tampoco te complican mucho. ¿Lo eligieron por algo en particular o fue lo que tocó o lo encontraron? No, sí, mi señora en un momento que estuvo enferma, que la verdad que tenía que quedarse en casa y me dijo que quería un Golden y bueno, le dimos el gusto. Había muchos ovejeros alemanes, ya venían de familia y decidimos cambiar al Golden y la verdad que estamos muy contentos de tenerlo. ¿Y qué pasa cuando te vas de viaje muchos días o las concentraciones que... ¿Te borrás? ¿Qué dices? ¿Se pone triste? ¿Te extraña? Sí, pasan bastantes cosas. Ya cuando me ve con la valija ya ves que se va la cucha, se queda medio como que de mal humor, no da mucha pelota. Y después lo que sí, yo lo acostumbré, que es un mimo mío, cuando come y eso le hago caricia y eso, y está acostumbrado a comer conmigo. Y cuando yo me voy a concentrar o de viaje le cuesta bastante. Volvés si estás flaco. Sí, adelgazo un par de kilos y come menos, pero no, come lo necesario de un perro, pero conmigo ya está acostumbrado. Y antes de despedirnos, nuestros amigos de Ciudad Aventura te regalan un Confortis, que es antipulgas, para cuidar a Toto, y Max, el alimento balanceado más completo, porque como decís, es importante que nuestros animales estén bien alimentados. Gracias por recibirnos, que sigan los éxitos en Nacional. Bueno, muchísimas gracias y a las órdenes. Toto y el Colo Romero, les mandamos un beso a todos los mascoteros.